Hola amigos, les saluda este su servidor Carlos Solís. Seguimos por este hermoso tour que estamos realizando en Nicaragua. Y ahora nos encontramos en una ciudad muy bella, una ciudad con mucha historia, como es la ciudad de la Gran Sultana, así se conoce Granada. Granada, una de las primeras ciudades construidas en Centroamérica, además una de las primeras ciudades construidas en el continente americano en 1524. Esta ciudad, si ustedes la pueden ver, podemos observar lo que hay a su alrededor. Tenemos edificios que fueron de la conquista española que llegaron acá y se acentuaron en esta hermosa ciudad y la cual la inscribieron. Es la primera ciudad que fueron inscrita como parte del territorio español. Esta ciudad también fue una ciudad la cual quisieron conquistar las muchas potencias del mundo, como Francia quiso conquistarla, la quiso conquistar también Inglaterra, la quiso conquistar también Holanda y por último fue Estados Unidos, la cual en aquellos entonces, pues como no pudieron someter a su gente, creo que tengo entendido que es William Walker quien quemó esta ciudad, la incendió para que desapareciera por completo y dejó un letrero que decía aquí estaba Granada, pero en la realidad lo que no se percató en ese entonces es de que la ciudad volvió a resucitar como el ave fénix, o sea la ciudad volvió a crecer y es lo que tenemos el día de hoy. Si ustedes le podemos hacer ahí al equipo de producción, como pueden ver, lo que ustedes pueden ver ahí, dale nada más, ahí aparece lo que tenía Granada, y esa es su iglesia, ustedes, esa que están viendo ahí, una iglesia muy representativa en esta ciudad, en la cual pues recuerde que los españoles hacían sus ciudades en forma, en base a lo que era las ciudades de España. Entonces Granada no era la excepción y por consiguiente pues su estilo es español, es un estilo colonial. Hay dos ciudades que se construyeron aquí en Nicaragua, digo aquí en Centroamérica, pues sí, se construyeron dos ciudades en Nicaragua, una en León donde ya estuvimos y la otra aquí en Granada, que es al lado de el sur de Nicaragua, justo al lago Cocibolca o lago de Granada, como se conoce. Pero la otra ciudad que construyeron los españoles es la ciudad de Antigua, en Guatemala. Esas ciudades fue la que, fueron las principales ciudades que los españoles hicieron, construyeron acá en Centroamérica. Y entonces, desde acá, este es su servidor, les va a llevar a todos ustedes lo que ofrece esta hermosa ciudad. Aquí es una ciudad, como dijimos, colonial, es una ciudad que tiene mucho servicio para sus turistas. Está muy cerca, por cierto, de Managua. Si usted aterriza en Managua, está como a unos 45 minutos más o menos en vehículo. Es algo muy bello, una ciudad que ofrece de todo un poco. También tienen isletas, las isletas de Granada, que están en el lago de Cocibolca, y esas isletas pues son 365 isletas, las cuales pues si tenemos tiempo se las vamos a mostrar a todos ustedes. Así que acompañen a este su servidor Carlos Solís, estamos desde Nicaragua en el año 2024, específicamente en el mes de febrero, que es el mes del amor. Acompáñenme. We'll be right back.
¿Tenés vigorón? ¿Es vigorón? Claro, mi amor, hay vigoroncitos. ¿De sí, Granada? Claro. ¿Seguro que es rico? ¿Cuánto vale el vigorón? 130. ¿Es verdad que el vigorón es de acá? Original 100%. Sí. Un cerdito, puede ser mixto también. Pasen adelante. ¿Quieres un vigorón? Y puede sentarse, amor. Claro, vamos a ver si ese vigorón. Dicen que el vigorón de Granada es el mejor. Ahí lo va a probar. Ok. ¿Qué es lo que lleva el vigorón? El vigorón granadino. Lleva chicharrón, yuca y ensalada. Aquí está, vamos a pasar aquí. Ahí está el vigorón. Y ahora, ¿cuánto tiempo tiene que durar la yuca? ¿Y la yuca la tienen que cortar de esa manera, así? Sí, así tiene que ser, porque... Con permiso, joven. Sí, pase, madre. Ah. Entonces... Sí, porque si tiene que ponerse así, si van en pedazos grandes, pues no... Entonces no es la tradición. Es el famoso vigorón de Granada. De Granada, yo como de esta. Está bueno, me gusta. Y después... Ya, claro, sí, ya, tiene que llevar, si me está grabando, tiene que ir el nombre de donde se va. Exacto, exacto. No, 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 está bien, esa es la ensalada. Ahí la ensalada bien. Le da el gustito, ¿ah? Sí. Perfecto. La ensalada lleva tomate, lleva miembro, cebollitas bien picaditas. Ajá. Y el vinagre que no puede faltar. Excelente. Bueno. Y ahora ya está listo el vigorón, lo vamos a ir a comer. Sí. Pero hay que lavarse la mano primero. Hay chía con tamarindo, gaseosa. Así que vamos. Y ahí se le olvidó. Sí. Qué mala vendedora es usted. ¿Usted no es de? Sí. Tres por el momento. Sí. Está bueno. No me mintió. Sí, a mí le estoy diciendo la verdad. Vigorón de Granada, 100%. Yo como de esta. Humildemente. Sí. Y ustedes toman. Ya nos comimos ese vigorón. Vamos a continuar. Vamos a continuar por esta bella, bella ciudad de Granada. Vamos ahora a ir a las isletas de Granada para recorrer esas 365 isletas o isletones, o como ustedes le quieran llamar, en el lago de Cocibolca, el cual está al puro frente del volcán Mombacho, un lugar donde se puede hacer también hiking. Así que acompáñenme. Manjar. Gracias, doctor. Contamos con 365 isletas, una por cada día del año. Y todas estas islas, chicos, son de origen volcánico, y es que todas estas acá es producto de una erupción que provocó el volcán Mombacho hace aproximadamente unos 20.000 años. Hola. Dentro del área de trabajo principal es la pesca artesanal, a lo que se dedica el 80% de la población local de acá de la isleta. Acá se pesca lo que es el guapote y la tilapia, que es partido fuerte en los restaurantes locales. De que entre la isla también hay restaurantes y hoteles, a los que ustedes van a acceder por medio de nosotros.
Entonces seguimos por este tour aquí por las isletas de Granada, un lugar paradisíaco, un lugar muy bello, un lugar donde es completamente fresco, a pesar de que la zona de Managua, León, Granada es caliente, como cuando se interna en lo que es el lago de Cocibolca, el lago de Granada, pues la brisa del agua y los árboles que hay en las isletas refrescan muchísimo. Es muy bueno, yo se los recomiendo estas isletas por acá. So my friend, I'm gonna tell you so what's going on, where I am right now. So I'm in Nicaragua and this is Granada, Nicaragua. This is one of the most beautiful places in Central America. Granada is a colonial city. It was built in 1524. So we have the captain talking right now. Pura vida. All right. So we're. So there's an island right there that is owned by the former president of Costa Rica, Oscar Arias, and the name of the island is Pura Vida. So that's what Captain Orlando was explaining. So I was telling you, so this is a beautiful play. If you wanna have if this is something different, and if you want to come to Granada, it's a beautiful city that was built in 1524, and it's a colonial city built by the Spaniards. It's one of the first cities built in Central America and one of the first cities built in American continent. So it has a lot of history, plus you have these 365 little islands that you can just go around. There are beaches close by, and also there are restaurants, hostel, so you can stay in many, whatever you feel like is better for you. And it's not that expensive. So this. For this tour, we pay just $25. Wow, $7 million. So, all right. So, just stick around. I'm gonna tell you what else is going on around here in Granada, and it's specific in La Isleta de Granada. So. They know this beautiful place, this paradise in the middle of Nicaragua, Central America. Stick around.
mapuche, chicos, viene de un dialecto náhuatl que significa flor del amor. Esta flor la utilizaron con este nombre porque los náhuatl, los primeros instalados acá, lo utilizaban para pedir matrimonio. Ya que según su creencia, si la flor abría, significa que el matrimonio iba a funcionar y iba a ser próspero. Y si no, pues lo que chingaban al man porque tenía mala intención. Yo se la voy a mostrar acá, se tenga la... Ahí ya va, apretó. Ahí agarra. Ahí sí. Entonces ellos venían y las jalaban así. Ah, qué bonito. Ah, sí. Significaba que era una pura o no era.